Hola, buenas tardes. Buenas tardes, vengo a anotar la niña. Ok, pues apunta el nombre de la niña por aquí y los síntomas que tiene. Ok, dama, ahora puede esperar en salita a que la llamemos. Simone Parker, ¿puede pasar donde la doctora? Ay, dama, se le hace difícil caminar. Ay, sí, tengo un pie lastimado y me duele muchísimo. Ok, pues deme un momentito, voy a llamar al enfermero para que la ayude. Ok, dama, me voy a virar así de lado y usted se va a apoyar de mí para yo poderle ayudar. Ok, ay, ¿ahí? Sí, con mucha calma, mucho cuidado, vamos juntos, suave, muy bien, con calma, con calma, con calma. Buenos días, ¿usted es Simone Parker? Dígame cuál es el motivo de su visita. Buenos días, doctora. Sí, es que estaba modelando en una pasarela con unos tacos súper altos. Ay, me viré un pie. Creo que me lastimé el tobillo. Ok, Simone. Voy a dejarte con el enfermero Rodríguez para que te haga unos rayos X y entonces luego yo vuelvo a ver qué tal. Ahora bien, vamos a ver las placas. Ok, bueno, según lo que puedo ver aquí, tienes un pequeño esguince en el tobillo y tu músculo se ve bastante inflamado. Así que voy a tener que ponerte una inyección de antiinflamatorio y por lo que yo noto, voy a tener que ponerte un vendaje para que mantengas el pie inmóvil y no le des mucho movimiento ni lo esfuerces demasiado. Claro, doctora. Respire profundo, señorita Parker. Le voy a poner la inyección. Ok, señorita Parker, ya tienes tu vendaje puesto. Sabes que debes reposar, no mover mucho el pie y tomar tus medicamentos según como los indiqué. Claro que sí, doctora. Haré todo como usted me lo indicó. Ok, señorita Parker, y recuerda también nuestra próxima cita para entonces remover el vendaje. Hola, buenas tardes. Por aquí tengo Kalel Sanders. ¿Cómo has estado, Kalel? Muy bien, gracias. A ver, veamos qué tal. Te haré unas placas, a ver qué tal va el progreso de tu pie, a ver si entonces hoy te quitamos por fin ese yeso. Qué bueno, gracias. Oh, bueno, ya esto se ve muy bien. Podemos quitar ya ese yeso, Kalel. ¿En serio, doctora? Qué bien. Sí, pero recuerda que como quiera debes cuidarte y no estar esforzándote mucho. Sí, doctora, pero lo importante es que ya no voy a tener este yeso. Tranquila, señor Sanders, que voy a comenzar a cortarle el yeso. Ok, señor Sanders, le voy a hacer un poco de presión aquí en esta área. Me va a decir si le duele algo. No, estoy estupendo, no me duele nada. Ok, perfecto. Eso es muy bueno. Recuerda, no hacer mucho esfuerzo en el gimnasio, señor Sanders. Sí, no hay problema, gracias. Hola, buenas tardes, adelante. Hola, doctora, buenas tardes. Oh, ella debe ser Annie Peters. Sí, doctora, ella es. Ok, a ver, Annie, ¿qué tenemos por aquí? Cuéntame, ¿qué te pasó? Es que estaba corriendo en la escuela y me caí y me di por aquí bajito. Ok, a ver, veamos, Annie. Ok, mi corazón, mira, esto hay que limpiarlo y desinfectarlo. Te voy a echar un poquito de agua oxigenada y limpiaré con un algodón para que quede bien limpio y sin gérmenes. ¿Me va a doler? Me da miedo. No, no hay por qué tener miedo, Annie. Esto no dolerá. Es que esa herida hay que desinfectarla. Ok, seré valiente. Ok, Annie, esto es solamente agua oxigenada. No va a doler,
Ok, Annie, aquí vamos. Respira. Ok. Vamos. Wow, Annie, mira cuánta sangre has botado. ¿Ves? Ya tu golpe ha quedado completamente limpio. Has sido muy valiente. Sí, soy muy valiente. Y por ser una niña tan valiente y no haber llorado, te pondré una bandita hermosa, ¿qué crees? Sí. Annie, tienes un muy buen gusto. Mira qué bandita tan hermosa has escogido. Ahora vamos a volver a respirar profundo, que voy a tapar ese golpecito. Bueno, Annie, ya está todo listo. Ahora lo que tienes que hacer es mantener esa área súper, súper limpia cuando te vayas a bañar. Vas a aplicar mucha agua y mucho jabón, lo vas a enjuagar muy bien y vas a mantener ese golpe siempre bien limpio. ¿Ok? Sí, doctora, vale. Muy bien. Mamá, ya sabes, mantén esa área súper limpia. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Oh, Annie, ¿ya saliste? ¿Cómo ha estado todo? Muy bien. Ay, ¿fuiste valiente? Sí. Ya veo, y has escogido una hermosa bandita, qué bonita. Y bueno, como has sido una niña súper valiente, te voy a regalar ese globo que está ahí. ¿Qué te parece? Sí. ¿Te gusta? Sí. Es tuyo, por ser una niña súper, súper valiente. Muchas gracias, enfermera. Gracias por atenderme bien. Ay, tan bella, mi amor. Ya sabes, cuídate mucho y pórtate siempre bien con tu mamá y tu papá. Ok. Que tengan un lindo día. Y mis amiguitos, hasta aquí nuestro video de hoy. Amiguitos, también quiero informarles que este video lo estuvimos grabando en nuestra Fast Cast Clinic de Barbie, que hace un tiempo atrás estuvimos haciendo el unboxing de ella. Así que si no lo has visto, te voy a dejar el link en la cajita de descripciones y aquí arribita para que si no lo has visto, vayas a verla en cuanto termines de ver este video. Amigos, les recuerdo que si les gustó nuestro video, no olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Y tampoco olvides dejarnos un lindo comentario lleno de mucho amor y cariño. Y además, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido nuevo. Además, mis amigos, los invito a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas y redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en la próxima. Bye.